Bueno, a ver si ahora va mejor y más fino que el otro día, o lo que viene siendo, o lo que viene siendo que no. Voy a quitar esto. Bueno, lo típico de siempre, que se me ha olvidado quitar un montón de cosas que no deberían verse y algunas cosas que. ¿Esto cuánto dura? 5 minutos. Venga, en 5 minutos me da tiempo. Me da tiempo de todo. Entiendo que en 5 minutos saldrán los anuncios, si hay anuncios y tal y pascual. A ver, esto. Vale, perfecto. A ver, ¿lo has quitado todo? No, padre. No, padre. Esto no se puede ver, pero esto sí. Esto se puede ver sin problema. Vale. Pues. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a quitar los bookmarks de cuando abra Chrome. Porque el otro día no, pero hoy sí que hay jarana. Esto, quítalo de ahí, que no quiero verlo. Perfecto. Pues yo creo que con esto lo voy a abrir porque en algún momento lo necesitaré, pero poquito. Esto me puedo ir aquí directamente. Vale, bueno, pues entonces voy a poner ya el este. Voy a poner musiquilla, que antes estaba escuchando algo que no tengo claro lo que era, pero si luego a nadie le molesta en temas de copyright, como se diga, a mí me vale. Vale, entonces. Venga, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a decir hola lo primero. Que hay alguien. Property, Isaac y el event, bueno, lo de siempre. Para que. Vale, el otro día conectamos aquí. El otro día conectamos con este documento de Penpot y nos bajamos, bueno, y accedimos a estos valores. De manera que estos valores ya le he puesto nombre y todo. Ahora no se ve súper guay porque la interfaz esta es chiquitica. Pero bueno, cada uno tiene su nombrecico. Y nombres totalmente reales y totalmente inventados. Y los conseguimos al guardar en un archivo CSS o un archivo, da igual. Pues hoy lo que vamos a hacer es que el otro día lo estuve probando porque había alguna cosa que no me quedaba clara. La música no me está molando mucho. Me está poniendo un poco. Venga. Vale, igual no lo voy a hacer de nuevo. Lo que quiero ver hoy, sí lo voy a poner un poco más grande. A ver. Sí que lo voy a poner un poco más grande para que se lea. Joder, para que se lea. Que luego tengo aquí un pantallaken y quizá viviría más feliz con una pantalla más chiquitica. Por lo menos por mi edad. Vale.
Aquí el rollo es que yo quiero sacar estas variables fuera. Yo quiero sacar estas variables fuera porque son las que luego voy a generar desde mi pequeña aplicación de Node, que se va a conectar al archivo de Penpot, se va a bajar los colores. Y lo que quiero es ya ir integrándolo, ¿no? De manera que simplemente voy a sobreescribir este archivo de la derecha y para adelante. Aquí lo que estoy viendo es que esto, como estoy añadiendo variables CSS, yo creo que esto así tiene que funcionar igual, que no necesito ponerle un nombre ni nada, porque aquí accedo a la variable. De hecho, estoy pensando que como estos son variables CSS y no son SAS, si lo añado al archivo principal, debería funcionar igual. No lo sé, lo voy a ver. Esto es npm start. Igual hoy la música no me super emociona, ¿no? No hay algo más tranquilico. En plan, esto, por ejemplo. Vale. Vale, esto ha arrancado. Perfecto. Y esta es la versión en local. En principio debe estar pillando la. Debe estar pillando la variable sin problema. Si yo aquí le digo que esta va a ser está teniendo un montón de lag. Justo ahora se está viniendo abajo el equipo. Bueno, voy despacito y ya está. Ahora cuando esto arranque, ya lo tenemos en. Ya lo tenemos en rojo. Vale, yo lo que quiero ver es si esto necesito ponerlo aquí. Si lo quito, obviamente no va a funcionar. Esto no tengo muy claro exactamente qué va a pasar. No sé si esto es lo que va a pasar. No se ve nada. Pero como son variables de CSS, yo no debería poder venirme a. Al main. Aquí. A Choloner. Y ponérselo el primero. Y quedarme tan pancho. Aquí lo que tendría que decirle es que eso está dentro de core. Que igual no me interesa que esté ahí, pero. Vale. Y ya vuelve a funcionar. Perfecto. Y sí, claro, es que son variables CSS. Aquí FFCC00. Y en cuanto se recargue, lo tengo en amarillo. A veces el recargar, cuando le doy muy rápido, le cuesta un poco, pero bueno. Como esto solo tiene que hacer una vez, no me preocupa. Vale. Pues esto me interesa bastante más. Porque igual este archivo me lo puedo sacar fuera. No sé fuera exactamente a qué carpeta, pero tan difícil no será. Da igual. Que igual este archivo puede estar fuera y ya está.
No me super emociona tener el archivo fuera sin meterlo en ningún sitio. Pero bueno, igual sí que tenía sentido que estuviese en Core. Eres un pesado, lo están moviendo todo el rato. Sí. De hecho, lo he movido donde no es. Así que lo vamos a mover otra vez. Porque mientras no nos cobren por moverlo, pues igual no nos importa. O sea, igual no nos super importa. Y aquí en el main CSS lo primero que debería aparecer es el root. Y ya todo lo demás puede... Bueno, cuando aquí se genera todo, tiene disponible esta variable. Adelante, perfecto, bien hecho, buen trabajo. No sé si esto es buena forma de trabajo. Pero me da igual. O sea, no me da igual. Pero supongo que tan horrible, tan horrible, tan horrible no será, hombre. Vale. Otra cosa que me gustaría hacer es... Creo que con los textos queda un poco sucio. Entonces me gustaría que estos textos solo apareciesen cuando te pone encima. Y que se viese la imagen. No sé si a lo mejor que los textos estén transparentes. Que ese elemento esté transparente y no moleste mucho. ¿Qué le pasa a mi gato? Pero si no son las 8 todavía. Bueno, aparte, no son las 8 todavía. Yo también tengo... O sea, yo no tengo hambre, pero si lo pienso mucho, a lo mejor sí lo tengo, ¿no? Pues tú tienes que hacer lo mismo, no pensarlo. Vente aquí y mira lo que estoy haciendo, que eso te aburre mogollón y te duerme. Eso es súper feo decirlo, pero... Pero bueno, vamos a probarlo. El rollo este sería... Bueno, realmente hay dos cosas que quiero probar, ahora después lo vemos. Esto va a ser opacity. Pero claro, pero yo no quiero ponérselo al elemento. Yo quiero ponérselo a este. Para que se vean todos. A ver. Así no me digo, así realmente no me disgusta. Vale. Y si lo que hago es tiene posicionamiento absoluto, le voy a poner un... Transform. Y lo vamos a bajar un 100%. Bueno, lo vamos a bajar un 100%. Y para que el truco funcione... Ah, que esto sí que tiene el artículo aquí. Bueno, da igual. Para que esto funcione, esto va a tener un... Vale. Vale, porque este es el que tiene el tamaño. Vale, pues ya está. Le estoy poniendo las cosas justo... Justo ayer estaba hablando con
con alguien del equipo de maqueta y le estaba diciendo que esto no es forma de trabajo. Que esto a lo mejor cuando ya sabes lo que estás haciendo y quieres hacer algún ajuste y va muy, muy a tiro hecho, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues lo miro, lo pruebo, no sé qué, pero yo ahora toco en 15 sitios probando cosas, recargo y no tengo muy claro qué es lo que ha pasado, dónde toqué qué, qué es lo que hice, qué es lo que no hice. Aquí le he puesto un overflow hidden que no se lo tenía que haber puesto y ahora de repente no aparece en ningún sitio, pero no me preocupa porque solo estoy probando, pero yo sí sé un poco lo que quiero hacer, ¿no? Vale, aquí tengo el 100%. Y yo lo que quiero es que cuando se ponga encima, aparezca. Pero que siempre esté disponible. Entonces, esas son dos cosas que quiero hacer. De hecho, hoy quería hacer varias cosas. Se ve muy pequeño. Lo voy a poner en su propia pantalla. Y lo voy a poner grandecico. Que no nos cobran. Entonces, lo primero que quería era... quería mover la variable de CSS al main.scss. Eso. Aquí le voy a poner un arroba today. Eso está hecho. Ya lo traía hecho. Que sí. Pero que como lo estoy emitiendo ahora, pues cuenta ahora. Otra cosa que quiero hacer es tener los títulos ocultos y que solo se vean al over y que solo se muestren con el over. Esto no sé si me gusta o no me gusta. Es que en el tablet no... Si me leen dos personas y una... Posiblemente sea yo repetido. Pero no, ese no. Da igual. En mi experiencia, lo del over nunca ha sido un problema. Porque en el tablet se puede. Te lo emula bastante bien. Lo que a lo mejor sí querría es que no solo funcionase al over, ¿no? Cuando tenga el focus. También aparezca. Y quiero que no se vea, pero no que no esté. Que eso es otra cosa que quiero probar. El otro tengo por aquí. A ver si lo puedo poner. Esto no se puede poner más grande, creo, ¿no? Ah, pues sí que se puede. Pues lo voy a poner un poco más grandecico todavía. Tengo un... Exactamente. Tengo un navegador de solo de texto, de consola. Y no está funcionando como a mí me gustaría. Bueno. Joder, ahora está funcionando mucho mejor que el otro día. El otro día no salía ninguno... No salía ninguna de estas cosas. Porque estas imágenes no tienen... Vale. Vale, estoy viendo que el alt de la imagen te lo muestra.
Pero hay algo que no te está. Ah, porque las tildes no las pilla. Siguiendo las guías de marca. Vale, a lo mejor eso tendría que ver cómo resolverlo. Vale, mi problema era. ¿Cómo puedo volver atrás? Ah, tengo ahí un volver abajo, claro. Mi problema era que todos estos enlaces no salían. Y estaba un poco preocupado diciendo, joder, yo creo que el código que tengo puesto no es el que muchas veces se recomienda, pero creo que debería funcionar. Entonces, una de las cosas que iba a probar era el. Lo voy a enseñar que es mucho más fácil. Aquí hay como. Creo que hay como varias escuelas. Y aquí se va a ver mejor. Y aquí ha pasado algo. Vale. Hay como varias escuelas. Esto es cada enlace de estos, ¿no? Hay una escuela que a lo mejor de ahí somos gente más mayor. Que vivió cuando no podías poner un enlace con un elemento de bloque dentro. Pero bueno, pero ese mundo ya se acabó. En algún momento se pudo y podíamos pillábamos una tabla, que es lo que molaba entonces, lo que era moderno, y la enlazaba entera sin que te temblase el pulso, una cosa tremenda. Hay gente que para poner este enlace, en vez de meter contenido dentro de la, lo que hace es poner este enlace aparte. El artículo tiene un posicionamiento relativo y lo que hacen es que el A lo ponen por encima. Y no estoy en contra de eso. Eso es lo que hacíamos con Flash. Tú ponías tu bloquecito de cosas y el enlace va a ser todo así, va a ser lo que ocupe esto, ¿no? Es lo que se hace en ilustración para no con los enlaces, ¿no? Pero con otros elementos. Y está guay. Pero siempre me ha gustado el decir, joder, pero es que yo dentro de la puedo meter todo esto sin ningún problema. Podría meter el artículo dentro de la sin ningún problema y eso esperaba haberlo hecho. No tengo muy claro por qué no. Pero me vale. Lo que sí que estoy viendo con el navegador de consola o solo de texto es que ahora sí que me está pillando. Ahora sí que lo está pillando todo. El otro día cuando lo probé no salían los enlaces. Ahora, lo que no quiero es que me aparezca todo esto. Entonces lo que voy a hacer es voy a ponerle dinámicamente un ID a cada H3, a cada título, y le voy a decir que el área label de esta criatura es esto, de manera que este texto que hay aquí le dé exactamente igual porque me da lo mismo. Yo lo que quiero que se vea es el título del post. Entonces no sé cómo escribir esto, pero voy a poner refactorizar enlace de la home y una sonrisa para que parezca voy a poner al diablito porque al diablito nunca tengo oportunidad de ponerlo y joder, también tiene derecho. Yo hubiese puesto ahí un icono de la caca, que son los que le pegan. Mi gato se ha cansado de hacer guardia. Se ha ido. Pues ya está. Vale. Entonces, esto me da en principio un poco igual. Y lo quiero hacer antes o después. Quiero hacer estas dos cosas. Vamos a hacer lo de los enlaces que lleva un poquito más de no sé qué. Hoy la música es como contraria a mi rollo, ¿no? Otras veces la pone y suena igual. Sí, no sé. Eso tampoco me está súper molando.
Se lo está pensando. Venga, al turrón. Eso tan difícil no será. Lo que voy a hacer es voy a convertir el nombre en un ID. Y yo ya tendré cuidado de no poner dos títulos iguales. Que es que hay que ser flamenco en esta vida. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. O sea, tengo una idea de lo que quiero hacer, pero tampoco. Tampoco. Entonces supongo que aquí tengo el. En la llave. Esto creo que lo tengo en la home. Que debería ser aquí. Le he dejado un dispaco aquí puesto. Qué flamenco soy. Vale. Aquí tengo el for que me escribe las criaturas. Entonces, yo lo que quiero es que este enlace tenga un area label. A ver, yo no tengo ningún problema en meter esto aquí. De hecho, la primera prueba la vamos a hacer así. Esto lo que va a hacer cuando recargue es poner el título. Y en principio, cuando lo lea con el links, que no sé cómo se pronuncia, pero igual es así, o igual no, pero me da igual, ya no debería salir la parte de la imagen. Porque lo que yo quiero que salga es este texto. Entonces nos vamos a ir a la consola. No sé cómo se recarga, pero supongo que aquí lo dirá, ¿no? O es opciones. Y. Joder, igual no se puede recargar, ¿no? No, hombre, ¿cómo no se va a poder recargar? Pues igual no se puede recargar. Igual no se puede. Igual no se puede recargar. No tengo ni idea. Bueno. Espera, un momento. ¿Alguien se ha suscrito? ¡Oh! Primer suscriptor en mi vida. Te pongo una estatua en una capital pequeña europea. Así te lo digo. Yo no tengo efectito guay para decir, buah, se ha suscrito no sé qué y poner un gif bonito porque todavía no sé hacerlo. Lo he visto, pero no sé hacerlo. Pero puedo traer al gato y hacer la ola. Aunque la cámara no está activada, pero podemos hacerlo, ¿no? Yo hago así y el gato hace así. Y luego a la vuelta hacemos los dos así. La realidad es que yo se lo tengo que hacer al gato porque él solo no lo hace. Voy a poner. A ver si puedo poner al menos unos corazones como dos soles. Mira, sí que puedo ponerlo. Pues Carvala TV. Tiki, 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 tiki. Así te lo digo. Carvala. Así. Primera suscripción ever. Nunca antes. Estoy por ir al salón. Pillar el móvil, hacerle una foto. Hoy no puedo bajar porque ya es tarde. Bueno, la verdad que son las 18:55. Podría bajar a Alex, incluso dejando esto en directo, imprimirlo, venir, subirlo, poner la foto en la nevera y recordar este día como muy guay, ¿no?
más o menos. Pero así nunca había tenido alguien que se suscribiese. Cero suscripciones hasta ahora. Ahora puedo marcar 0 días sin que haya una suscripción, porque antes había un número muy muy tochen, muy tochaken. Gracias. No sé qué más decir. Me he quedado sin palabras. No sé lo que estaba haciendo. Es que lo he visto con el rabillo del ojo, porque lo tengo aquí en una pantallita en pequeñito. Y así como... Espera. Bueno, ya está. A mí me ha hecho mucha ilusión, ya está. Entonces, voy a intentar recuperar la dignidad un momentito. Venga, yo creo que ya. Voy a hacer como si esto pasase todos los días. ¡Oh, muchas gracias! Bueno, que dignidad primero. Y HTML después. Ahora quiero cargar otra vez la página y quiero ver si ahora con el links se ve diferente. Me cago en San Paco. Quiero decir, no, claro, tengo un suscriptor. Ahora... ¡Jopelines! ¿Cómo es posible que siga saliendo lo de antes? No me lo creo. Vale. Igual esto tiene una caché como una casa de grande. Vamos a hacer la típica trampa de la caché. Que le ponemos una interrogación detrás. Y... Perdón. Le ponemos una barra. Y le ponemos una barra y una interrogación detrás. ¿Qué es lo que no le ha gustado? Vale, no pasa nada. Index.html interrogación v igual 1. No le ha molado. ¿Por qué? 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 Pero si esto es uso habitual, ya estoy quedando súper mal. ¿Ves? Si esto es de primero de internet y la interrogación es exactamente igual, de primero de internet. Bueno, de primero de internet también es hacer esto. Vale, a lo mejor el links este no. La verdad es que no sé cómo funciona. A lo mejor sí que debería poner el enlace fuera. Pero bueno, eso lo tengo que buscar. Lo voy a apuntar porque si no se me va a olvidar y verás tú la risa. O sea, yo sé que lo que está hecho está bien. Lo que querría... Claro, lo que esperaba es que en el link funcionase de otra manera. Mira cómo funciona. Links. Colosaria la ve. Bueno, de hecho, lo voy a mirar ahora, ¿no? Vamos a poner links. Browser. Adiós, a ver. Y a ver qué nos cuenta. O sea, vale, pero es que ahora ya no hay manera de buscar porque como que te pone lo que le da la gana. Es como, venga, esto ya sí me parece mucho mejor. A ver qué dice aquí. Vale. ¿Y nadie ha respondido? ¡No! Vale,
Vale, o sea, que no lo soporta. Quiero decir, cáspita. Voy a decir que me cago en Chrome, pero vale, no pasa nada. No hay nada de malo en un poquito de reto, ¿no? Vale, pues vamos. Pues vamos a probar otra cosa. Como no puedo tener, o no debería tener, un enlace dentro de un enlace, y cuando digo no debería, es que no lo puedo tener, lo que voy a probar es a poner un enlace aquí. Pero escrito bien, ya. O sea, esto de recuperar la dignidad así se hace, está muy, 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 muy regulero. Entonces, aquí tendremos el HR. El Aria Label no va a dar igual. Y cerramos nuestra criatura. ¿Y qué le vamos a poner? El HR le vamos a poner este. Y el contenido va a ser este. Yo lo que quiero saber es si es que me va a pintar el links. Porque a lo mejor sí que tengo que hacer. Esta es la otra escuela, ¿no? La otra escuela es. Yo pongo aquí un enlace y ya por estilo lo apañaré para que ocupe el área que tiene que ocupar. ¿Vale? Esto ya no es un enlace. Esto nos da igual. Se lo voy a quitar porque. No se lo voy a quitar, se lo voy a dejar porque me parece bien, porque me parece bien. Y lo que quiero ahora es ver que no he roto nada. Que eso. Ahora no se puede. Vale, algo a lo mejor no ha ido muy bien, ¿eh? A ver. No, sí que ha ido bien. Solo que aquí. Ah, porque la. A ver. No ha ido bien. No ha ido bien porque no lo ha vuelto a generar. A ver. Yo le he puesto aquí el spam. Esto me lo debería estar generando. Tiene el spam aquí y tiene un enlace aquí. Y no hay nada mal cerrado. No hay. Vale. A ver. Ah, que tengo dos bloques. Vale, tengo un bloque para lo del año en curso y un bloque para el resto de año. No me parece mal, pero entonces la prueba que he hecho igual no vale. El Aria Label este se lo voy a poner al enlace arriba también y lo voy a volver a probar. Aquí. Que ya sé porque he visto que no funciona, pero deja a la policía aunque sea tonta. Eso es lo que decía mi padre. Bueno, supongo que lo sigue diciendo, ¿no? Prefiero. O sea, que no lo veo todos los días. Bueno, no lo veo nunca, pero. Pero no se ha muerto. Supongo que eso lo decía antes mucho y lo seguirá diciendo exactamente igual mucho. Vale, ahora venimos aquí y estos tienen que tener su Aria Label sin ningún problema. ¿Dónde está el Aria Label? Ahí. Estupendo. Bueno, venimos aquí. Venimos a la otra pantallica. Y vamos a abrir el links. En esto no cuenta. Porque.
A ver, en esto no cuenta porque no tienen contenido. O no tienen contenido de la misma manera. Este sí que tiene una imagen, pero tiene el pending aquí, perfecto. En esto ya no sale como yo quiero, porque no saldría el. No sale el título repetido. Y eso sí que no me. Eso sí que no me mola. Así que la escuela moderna de nosotros el enlace lo ponemos así. Ya te digo yo que hay que buscar diferentes formas de ser moderno. Eso no, no se puede ser moderno a cualquier precio, hombre, ya. Vale. Vamos a dejar el A como estaba. Vamos a dejar el A exactamente igual en el otro sitio. Joder, esto debería ser un. Esto debería ser un include. Y al menos tenerlo una sola vez. Pero bueno. No me importa ahora mismo porque. En un proyecto personal puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo tener uno para cada año si quiero, que no, no quiero. Vale. Aquí lo tengo ya igual que antes. Eso está igual que antes. Y ahora, en teoría. Si yo recargo, ya me salen todos verdecitos. A lo mejor sí que molaría ver qué hacemos con la ñ y tal, con links. Pero bueno. Un problema más, un problema menos. El Arial haberse lo puesto, vamos a hacer lo del. Vamos a hacer lo del. Ahí abajo, gato, estás demasiado abajo. Sube y me cuentas lo que te pasa. Vamos a hacer lo del over. Y quiero ver que no se pone regulero. Entonces. Queremos el title cuando está dentro del link. Eso, ¿dónde lo tenemos puesto? Si mal no me equivoco, aquí en asset habrá un. Componentes, habrá uno de post. Pues, no, pero ahí tenemos uno solo de la home. Perfecto. Vale, pues vamos a buscar el link. ¿Por qué lo busca? Ojo. Porque. No sabría. Porque sí. Porque sí. Este. Entonces. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Podemos. La verdad es que podemos ponerlo aquí. Bueno, espérate, no, no hace falta. Lo que podemos hacer es. Es que no me gusta mucho hacer una cosa así. Y ahí gestionarlo. Lo que pasa es que no me gusta mucho. ¿Cómo se dice? Me gusta mucho anidar. Si tengo que meter una media query, sí que prefiero que esté dentro. Y un over o alguna cosa así, también lo pongo. De hecho, esto será más o menos así. El problema es que cuando luego dentro de 3 meses. La semana que viene, no hace falta 3 meses. Venga, y vaya a ver esto. Va a ser como, ah, vale, ahora porque Code en concreto me pone el rollback en este aquí. Pero si estoy utilizando otro editor, igual no lo veo y no tengo este selector a mano. Es verdad que normalmente yo tengo una letra como más o menos así. Y seguramente lo vea. Pero bueno, que no hace falta. Que igual no hace falta sufrir. Entonces, a nadie le mejora esto. O sea, la única parte que me gusta de tenerlo aquí es que me parece que está más ordenado. Venga. Yo lo iba a sacar fuera. No lo saco fuera porque esto lo tendría que poner allá arriba.
¿Y qué? Bueno, igual tengo alguna regla del Inter que me dice que no defina las cosas antes de tiempo. Aquí lo que me está diciendo es que está vacío. Perfecto. Entonces, ¿qué le vamos a decir cuando tenga over? Pues que va a tener un transform. Translate y de 0. De 0. Como una casa. ¿Y ahora qué le vamos a decir a su majestad? Le vamos a decir, oye, va a tener un transform. Un transform. Translate. Y de 100%. Creo que 100% es poco, pero lo tengo que mirar. Y le vamos a poner un transition. Transform. Vamos a ponerle así algo pequeñito. Para que el truco funcione, esto necesita un overflow heading. Porque si no, todo lo que salga lo va. Y ahora, cuando esto cargue, si lo hubiésemos hecho bien, que no lo hemos hecho bien, estaría funcionando. ¿Qué hemos hecho mal? A ver, esto está funcionando. Ah, esto no le ha gustado. Ojo, yo juraría que esto sí que se podía hacer sin ningún. Ah, claro, qué tonto soy. Ya está. Ahí está. ¿Qué pasa? Que cuando no lleve. No me disgusta. Lo único que va a haber posts que a lo mejor van con un color. Que no van. ¿Cuántos posts tienen con un color? Cero. Cero. De 0.000, 0.100. Cero. A lo mejor sí que hay un problema que aparezca solo un color, porque ahí no sabes qué hacer. En lo otro siempre va a haber algo y quieras que no, solo tienes que acercarte. El transitivo no está funcionando, porque algo hemos debido hacer tremendamente mal. Escribir transform en andaluz. Comiéndonos las consonantes. Tiki, tiki, tiki. A ver que recargue. Ahí está. Y ahora yo lo que quiero es marcar esto y ver que en ningún momento el H3 está puesto como que no se ve. Aunque técnicamente no se ve. Pero como tiene el área label, me da igual. Otra cosa que quería probar. Bueno. A lo mejor aquí quería probar alguna cosa más. A lo mejor aquí querría probar a ponerle un boxeado. Y ponerle. 0, 0, le voy a poner algo muy básico. 4px. Black. Absolutamente básico. Recarga cuando quiera, no te espera nadie. Vale, el boxeado no es la mejor idea, lo que le tengo que poner es un texeado. De hecho, no es un texeado, pero. De hecho, no es un texeado y no se lo tengo que poner a ese. Se lo tengo que poner a este. Y a este sí es un boxeado.
Ahí está. Y cuando es dos palabras, sin problema. Le voy a poner esto un poco mejor, ¿no? RGBA. Y le vamos a poner el Core Color. Pero esto va con un dólar. Vale. Y esto cuando se genere. Debería poner una sombrita, pero muy suave. Y la sombrita no se la está poniendo porque estoy poniendo algo mal. No lo he llamado color black. ¿Cómo lo he? Ah. A ver. Tengo la variable color black. Claro que lo tengo. Le voy a poner uno de estos. Puede ser que no pueda utilizar un bar dentro del RGBA. Porque aquí no estoy utilizando la función de. Aquí no estoy utilizando la función de SAS. Aquí estoy utilizando la de. Vale, quizás sea eso. A ver, SAS. Claro, es que el problema es este. Creo. Debería poder hacerlo. Vamos a ver. Vale. Voy a poner la sombra que se vea un poco. Vale. Y ahora quiero el bar. Ahora debería salir en amarillo. ¿Por qué no?
No tengo muy claro qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Y por qué ahí no está saliendo? Si yo le pongo... Ahí debería funcionar. Y está funcionando. Así que no entiendo muy bien por qué no lo está pillando. Me refiero, yo podría aquí definir una variable, ¿no? Por lo que sea el bar dentro no le super emociona. Y aquí no hay ningún rollen. ¿Por qué no pruebo esto? O sea, es que no tengo muy claro por qué no. No tengo muy claro por qué no está funcionando. Voy a probar el color y lo que voy a hacer es voy a ponerle un. Voy a poner un rollo como este. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Esto debería estar funcionando. Pero si no funciona, yo creo que aquí puedo poner esto. Y decir... Quiero bar Paco. Esto me da igual. Y quiero un alfa de punto 4. Esto me lo debe pillar. Pues por ahora voy a probarlo como yo lo necesite y luego ya lo. Y luego ya. Porque sí, porque si no, no lo voy a terminar. Aquí no le voy a poner. Le voy a poner que es un black. Y le voy a poner que es punto 3. Que eso seguramente va a funcionar. Ahí está. Ahora vamos a decirle que en vez de 40, que sea, por ejemplo, yo qué sé. Me imagino que 6. No es una cifra mala. Y ahí está la sombrita, muy suave. No se ve. A ponerle un 1 como una casa de grande. Ahí está. Sí que se ve. Igual le podríamos poner un punto 5, por ejemplo, ¿no? Que no me parece tampoco muy mal. Si es solo un pizquitín.
aquí se nota un poquito mal. Lo que yo quería es que justo en el que fuese una sombra de diseñador, la típica sombra de diseñador que casi no se nota, que solo la ven ellos, que dicen, he puesto una sombra de 2 píxeles a 0,00001, a que le da ese wow total. Y tú dices, sí. De hecho, se lo da, pero solo quiere un poquitito. ¿Qué pasa? Que no me gusta que se esté moviendo todo el rato. Entonces, esto tenemos que ver qué hacer con la variable. Vamos a poner aquí todo. Esa variable de core. Encontrar cómo usar variables de core, sin más. Si no, lo que tenemos que hacer no es un negro muy, muy transparente y ya veremos cómo funciona. Y este todo nos lo vamos a llevar aquí porque es otra cosa que quiero hacer. Entonces, aquí ya hemos hecho alguna cosa. Este está hecho. Y este también está hecho porque lo hemos mirado. Nos lo vamos a bajar aquí. Y nos lo vamos a bajar este también. Tiquití. A ver, mi gato se va a tener que esperar un poquito. Un piquití. Sí, porque es que si te pongo la comida ahora, luego cuando yo vaya a cenar va a estar maullando otra vez. Espera un poquito, cenamos juntos y así luego no tienes sentimiento de pérdida. El sentimiento de pérdida es muy mal todo el rato. Vale, los títulos ocultos solo se muestran en el over. Pero solo si tiene lo de animaciones activado. O sea, si aquí de repente, si alguien empieza a mover el cursor, se van a empezar a mover cosas y no quiero que alguien a quien le moleste tenga el rollo este. Entonces, esto es CSS. Esto. A ver qué. Claro. Yo no le pongo la animación simplemente se la pongo si tiene el rollack en este. Esto es. De hecho, esto se lo podría poner de alguna manera. Entonces, aquí lo que le vamos a decir es que esto. Perdón. Que esto solo va a estar activado cuando. Y esto mismo lo va a tener aquí. Si está activado, lo tendrá. Y si no está activado, pues lo va a ver como se veía antes. Sin más. Y la sombra esta me pone en plan diseñador. 25. Esto quiere decir que yo aquí lo voy a ver. Tengo puesto que. A ver.
puede ser que lo tenga apuntado. Esto es about config, ¿no? Venga, para adelante. Vale, pues deja que mire también que no lo tengo. A ver si es que he puesto algo mal. O sea, de todas maneras, yo juraría que esto lo he probado en otro sitio. Dame un segundo. Venga. ¿Y esto se pone así tal cual? Venga, a tope. Vale. Entonces, en teoría, ahora al recargar, no me debería salir. Pero si yo me vengo aquí al rollo en este. No me acuerdo de él. Está en true. Si yo vuelvo a cargarlo, algo no estoy entendiendo o algo no está saliendo. A ver, vete un segundo. A ver, estimado, una parte. Fuera. Cada vez que me concentro en algo, te ponemos. Ahora me siento súper mal porque he echado el gato. Pero no tengo muy claro. Ah, que va de 0 a 1. Igual es que hay que leer. Esto lo vamos a quitar. Y lo que queremos es que sea un número y queremos que sea un 0. Vale, entonces ahora cuando recargue. No me entero de nada. O sea, estoy flipando. Y si le pongo un 1. Ah, perfecto. Vale, pues no lo había entendido. No lo había entendido. Con el. Si lo pongo a 1, no tengo ni una animación. Vale, y si lo pongo a 0, a editar. Si lo pongo a 0, porque las animaciones no me molestan nada, pues puedo ver esto como yo quiera. Y así tenemos como un poco lo mejor de dos mundos. La animación está, pero quien no quiera verla no tiene por qué sufrirla. Vale, perfecto. Entonces esto. La verdad es que lo voy a copiar. Porque luego querré leérmelo bien. Entonces, aquí le voy a poner una flechica, le voy a poner el enlace. Y esto está hecho. Y eso también está hecho. No sé si me convence mucho del todo, pero otro día pues lo puedo modificar. Ahora yo lo dejo hecho. Y creo que me quedo tan pancho. Vale.
La imagen de los posts se tienen que mover con los posts usando el permalink. No, porque esto ya no lo voy a hacer. Esto ya no lo quiero hacer. Esto lo hice el otro día. Eso lo hice el otro día. Vale. Esto que lo tengo que pensar. Las rejillas las quiero mirar. Las rejillas dinámicas también. Los metas. Yo creo que están bien hechos, pero me gustaría hacerlo. Bueno. Yo creo que de todas maneras por hoy me doy con un canto en los dientes. Bueno, pero sin darme, ¿no? Sí que quería tener esto. Voy a quitarle el cursor para que no. Para que no se. A lo mejor podría ponerle. Esto ya es. Vigi, ¿no? Pero podría ponerle un. Un opacity. 0.5. Y aquí ponerle. Opacity es 0.4 ese. Y le ponemos que opacity 1. Ahora cuando recargue. Ajue. Este 1 y este 0.5. A veces las cosas se escriben mal y lo único que tienes que hacer es volver a escribirlas bien y tirar. No se nota nada. A lo mejor lo que tendría que ponerle es un 1 y le vamos a poner un 2. Para que la opacity vaya muy rápido. Vamos a poner un 0.5. Y vamos a poner un 0.6. Para que salga un poco con tranquilidad. Y sí que se ve un poquito la transparencia. Bueno, yo creo que ha quedado cookie. Yo creo que ha quedado bastante mejor. Pues. Me voy a ir con la cresta en la cresta de la hora. Bueno, alguna cosa que sí que quiero hacer. Vale. No tengo el plugin que me lo ordena todo. Y que me lo pone por orden alfabético. Entonces lo voy a ir ajustando un poquito lo que he escrito y ya está. Vale, esto tengo que ver qué ha pasado, porque es que a lo mejor hay alguna función de esto para utilizar el RGB en el que pueda utilizar el VAR y haga su magia. Si no, pues ya lo iré gestionando. Muchas gracias por la suscripción, muchas gracias por venir. El próximo día que vamos a hacer, pues verás. El próximo día vamos a meter la RSS,
que es un blog sin RSS, que están volviendo como volvieron las hombreras y el brilli brilli y los pantalones de campana, que nunca terminaron de irse. Pues esto es otra parte de recuperar un poco. Joder, de recuperar un poco esa web que hemos perdido. Entonces, el próximo día vamos a meterle una RSS al blog al generador de estáticos, para que alguien se pueda suscribir y lo lea donde le dé la gana. Que se ha acabado eso de tengo que leerlo en tal sitio porque no sé qué. No, me estás contando. Entonces, voy a parar la música, voy a dar paso a la banda del pueblo para que haga lo suyo. Y el próximo día, más y mejor. Me ha super molado lo de la suscripción. No lo voy a dejar de decir. ¿A que hoy no es domingo? Espera. Un segundo. Que hoy no es domingo, ¿no? Quiero decir, cáspita. Bueno, no pasa nada. Hoy es jueves. Bueno, pues nada, predomingo, prefin de semana, previernes, como se llame. Mañana pues habrá que levantarse a trabajar. Mañana más y mejor. Supongo que el fin de semana sí que haré un directo con esto de los RSS. Me lo quiero preparar un poco bien porque tengo varias ideas de cómo hacerlo, pero no quiero resolverlo y ya está. Quiero probarlo en directo. Y eso necesita un poco de preparación. Antes de que la banda del pueblo acabe, gracias por venir, gracias por suscribirse, gracias por gracias. Ya acaba la banda del pueblo. Acaba antes que yo. Pues nada. Stop. Fin. ¿Seguro? Aquí.